han impedido y le han quitado al presidente de la República todas las atribuciones constitucionales, han cercado el trabajo del órgano ejecutivo. Por lo tanto, es necesario que ahora el pueblo responda como debe de responder. Es decir, que si el jueves vamos a abrir los puestos de trabajo, pues el jueves habrá plenaria. Creo que me entienden entonces positivamente de lo que estoy hablando. Creo que debemos de preparar el día de mañana nuestras mochilas, debemos de preparar nuestro bastimento, nuestras energías, nuestras ganas de lucha, y debemos de hacer entonces ahora, hacernos cargo de lo que ya no es posible que el presidente se haga cargo, porque lo han cercado los poderes fácticos, los poderes hegemónicos, los poderes oligárquicos de este país, lo han cercado. Ha llegado el momento de activar como pueblo salvadoreño. Ha llegado el momento de tomar la decisión que estábamos esperando y que habíamos estado esperando desde hace tiempo. Si ya no hay vuelta atrás, si ya no habrá posibilidad de resguardarnos y protegernos, y nos toca que salir a enfrentar a un asesino silencioso que no conocemos, que no sabemos dónde se encuentra, porque eso es el COVID-19, si ese es nuestro destino, hagamos entonces, pueblo, que valga la pena. Llamo al movimiento Dios, Unión, Libertad. Llamo al movimiento Patria para Todos. Llamo al movimiento Pan, Tierra, Trabajo y Libertad. Llamo al movimiento Poder Popular. Llamo al movimiento No Más AFP. Llamo a todas las organizaciones sociales, sindicales, laborales, sociedad civil, pueblo salvadoreño, a la insurrección popular nuevamente, y pido que estemos atentos a las directrices que inmediatamente se van a dar. Pido a todos que estemos pendientes en las próximas horas para determinar si este es el momento en que hay que salir y ajustar las cuentas que se deban ajustar con las basuras miserables de la Asamblea Legislativa, con los magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque no hay vuelta atrás. Ellos atentan contra nuestra vida, pues nosotros tenemos que atentar contra su comodidad, contra su zona de confort. Tenemos que resolver lo que desde hace días teníamos que resolver, y es que hay que ir al artículo 87 de la Constitución e invocar la insurrección popular, porque es necesario, porque no hay marcha atrás, porque no hay otra razón, otra forma de que el pueblo entienda cómo le vamos a dar. Una vez más, hacemos el llamado al alto mando de la Fuerza Armada, al alto mando de la Policía Nacional Civil, a estar atentos de las decisiones que este pueblo vaya a tomar en las próximas horas. Pido por favor a todos aquellos que estamos en la sintonía, en la dinámica de construir un país para todos, de construir un país en donde realmente los pobres por primera vez seamos representados. Dale like y suscríbete a este canal. Siempre traigo videos como estos y mejores con ese toque salvadoreño que tanto nos gusta. Comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia. Dale like a mi página Douglas SB. Ahí aviso cuando subo un nuevo video y también comparto una que otra cosita salvadoreña. También te invito a que me sigas en Instagram, @Douglas_. Ahí también aviso cuando subo un nuevo video, pero es un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.